fuerte que sigue metiéndole al mambo, tropical urbano, improvisando, boom, boom. Métele boom, en este pelote se siente el boom, con Rocky Billy se siente el boom, con la 94 se siente el boom, boom, boom. Ahí lo tenías, el jingle prostituto, el jingle que tiene todos los programas de radio, que estoy esperando que me llegue uno nuevo. Gracias a Calimete por hacernos el jingle, obviamente, pero tengo que salir de él porque se lo hizo a todo el mundo. Era para que me hiciera a mí nada más. Gracias. Entonces, yo se lo pedí y se lo hizo a todo el mundo. Gracias a Calimete, tremendo tipo. Pero es que está muy prostituto el jingle, lo tiene todo el mundo. Todo el mundo lo tiene. ¿Escuchaste el de Radio Queja? ¿Cuál? Es Radio Queja, caliente, sí, Radio Queja. Tenía uno Radio Queja. Sí, lo escuché. Como Alfredo Viloso. Todo el mundo tiene uno. Y los pelos. Todo lo que estoy cambiando de radio y sale en Dimension. Aquí tenemos el boom. El otro día, le cambié la emisora. En 11Q, en 11Q. En 11Q tenemos las noticias y los deportes. En 11Q. De momento yo digo, mira, ya estoy harto del jingle de Calimete. Todas las emisoras lo tienen. Y cojo y me voy para Radio Oro. Dice. En Oro 92.5 tenemos todo. A la gente que lo tiene no se le grita. Sí, todo el mundo lo tiene. Entonces, yo escuchar Ojeda, ya, estoy harto. Aquí llegó Ojeda, que tiene el boom. Que sé yo qué rayo, mire. Es la voz del pueblo, Ojeda. El fiscal del pueblo llegó. Por casco. Ojeda tiene el boom, boom, boom. Ay, yo no puedo con él. Sí, oye, si pido un jingle, no me lo haga para todo el mundo. Si yo lo pedí para mí exclusivo. Es verdad. Pedí el jingle de aquí en la cara de Calimete, se lo pego. Sí, sí, me dijo, te lo voy a hacer. Cogí, le hice un jingle a medio mundo. Es más, sácalo hoy, Omar, sácalo, no lo quiero. Si usted no va a hacer un jingle, lo hace un jingle exclusivo. No, está bueno, a mí me gusta. A mí me encantó, me encanta el jingle, pero cuando lo escucho en otros programas, no me gusta. Tony Vanagos, tú estás de volando. Lo usan en programas malos también. Sí. Hay unos programas que son bien flojos y lo tiran y me siento programa flojo. Tony Vanagos tiene. Tony Vanagos tiene el boom. Orlando tiene el boom. Todo el mundo tiene jingle. Qué fuerte. Está brutal, hermano. Sí, pero pelá hasta el palo. Yo estaba. En SF hicieron uno, en SF tenemos el boom. Todo el mundo tiene. No, y la cocina de Giovanna en el canal 6. También. La cocina de Giovanna en el canal 6. Sí. ¿Dónde va usted a escuchar el jingle de Calimete? Llame. 2294 se dejó un hielo. Óyeme, todo es. No, no llamen para eso, pues. Después uno debe ser caer. Otro día estoy temprano en la mañana, me levanto un dominguito con el nene. Tranquilo, me levanto, hace desayunar el nene. Prendo el televisor. Aquí llegó Chicola que tiene el boom. Sí, yo lo tiene también. Sí. Y Discovery Kids. Discovery Kids. Lógico, Discovery Kids. Sí. Toki tiene el boom. Te que venga en Toki tiene el boom. Y la Zorra, la exploradora tiene el boom. Sí. Lazy Town está ranchado. No puedo. Óyeme, no me hagan jingle repetido. Sí, no, tiene que ser exclusivo. ¿Exclusivo? Sí, es verdad. Bueno. 6294. Ahora regresamos a nuestra programación regular. Una pregunta. Omar, tú tienes el boom, ¿verdad? La sección se llama ¿Quién me la puede contestar? Son todo tipo de preguntas que tú tengas. O sea, sí. Si hay una cosa que tú no dominas, o hay un tema que tú no dominas mucho y que te gustaría que te explicaran o te pusieran al día sobre eso, bueno, llama y te explicamos si lo sabemos. Si no, alguien del público lo va a saber. Una pregunta que tú siempre has tenido la duda y nadie te ha contestado, siempre te has preguntado lo mismo. Queremos que nos llame 622-9470, libre de cargos, el 1-866-622-9470. Nos llamas y nos dices aquí en el despelote, en alguien me la puede contestar, ¿ok? 622-9470. ¿Ok? Vámonos con Luis de Comerío. Luis, buenos días, Luis. Buenos días. Buenos días, Luis. Luis, ¿te gusta el jingle de Calimete? Bueno, vamos a sacar, es el último día que lo escuchaste. Para que sepa. ¿Ok? ¿El último qué? El último día del jingle de Calimete, que lo vamos a sacar. Okay. Sí, porque ya todo el mundo lo tiene. Bueno. Eso es cierto. Hasta la farmacia por casa también lo tiene. ¿Dónde? ¿Quién lo tiene? ¿El que vende Dona? En la farmacia por casa. ¡Ah, diablo! De verdad. ¿Cómo se llama esa farmacia? ¿Cómo se llama esa farmacia? ¿Qué, cómo? ¿Cómo se llama la farmacia? Farmacia Pum, la penca, lo siete, Pum, la penca. No, ya pasó el tipo de las donas por casa. Tenemos donas a 5 por peso. Tenemos todo el mundo le dice el maldito jingle. Ok, Luis, cuéntanos, alguien me la puede contestar. Ok, la pregunta es bien sencilla. ¿Qué tipo de cables utiliza el nuevo sistema Prius 3? ¿El nuevo sistema Prius 3? ¿Qué es eso? ¿El carro? El automóvil, ¿qué tipo de cables? Que tengo entendido que funciona con un voltaje aproximado de 460 voltios.
Ah, ok. Que el voltaje tiene que ser más que un 220. Bueno, es prácticamente el doble. Sí. Bueno, esa no la sabemos. ¿Hay alguien del público que conozca de esta de estas cosas automotrices nuevas? Yo te la puedo contestar. ¿Tú la tienes? Mira, es una sesión nueva. Sí, yo llamo ahora pronto y me vemos la cosa. Yo mismo me la hago. Bienvenidos a la sesión, yo mismo me la hago. Yo me la hago. Autosuficiencia se llama. Sí. Sí, porque esta era que tú no lo subiste. Se llama yo me la hago frente a ustedes. Mírenme lo que me la hago. Mírenme cómo me la hago. Se llama mírenme cómo me la hago. Me la hago y todos me escuchan. Dale, papi, dale. Explícalo rápido. Explícalo rapidito. Has pasado, Luis. Has pasado. Es una variación que quiso hacer de la sección, pero sí. Te lo vamos a permitir. Por eso fue una conmoción cerebral. Me la hago y te la echo en la cara, la contestación. Y te la restrego. Dale, Luis, Luis, demuéstranos tu sabiduría eléctrica. Ay, Dios mío. Dale, a ver, Luis, dale. Contéstala. Sí. Yo para ver, te voy a llamar, te meto y te saco la duda. Es porque nos dice la pregunta. ¿Qué le pasa a él? Se murió. Lo perdimos. Deja que se recupere. Pero para reírte. Deja que se recupere. Dale hombre. Número uno en risas. El despelote. Seguro. Número uno causando ahogos. Ya, volví. Okay, demuéstranos tu habilidad eléctrica. Sí. Ok. El sistema PRIO-C. Antes de que cuente, Luis, espérate, Luis, trata de ser breve y no aburrirnos con una contestación. Bueno, porque si me aburro, te bajo el fader, o sea, te vas bajito. Está bien, mira, de verdad, me hicieron el día, me tuve que hasta detener para no chocar. los quiero mucho. Kia, dímelo. Eres el mejor. Dale, el Prius. Contesta la pregunta del Prius, que me quedó la cara. Bueno, se fue. Bueno, ok, gracias, anyway. Yo creo que ese era Saludín encubierto. Sí, ¿verdad? Ese era Saludín Plus. Sí, Saludín Plus. Mira, tenemos a Flaco en la calle. Flaco, ay, Dios mío. Ahora vamos a empezar la sesión. Buenos días, mi gente. Buen día, Flaco. ¿Qué pregunta tú tienes en ahí? Ya me la puedes contestar. Mira, lo que yo no me explico es cómo, si la misma franquicia existe en Puerto Rico, ¿por qué el precio varía tanto a una a una diferencia impresionante? Por ejemplo, hay X sitios de puestos de gasolina, donde, por ejemplo, Vega Alta cuesta 1.1. Ah, tú dices, por ejemplo. Cuesta 1.5. Un garaje de la misma marca. Cuesta 1.10 y en Condado cuesta 1.20 si es la misma franquicia. Sí, pero tienen diferentes rentas. Tienen diferentes gastos operacionales también los sitios. Pero se legisló para que el precio sea uniforme. Y eso es una de las cosas que ahora van a obligar a las gasolineras a que sea uniforme, que no sea por sector, como lo dijo Rocky en estos días. Ajá. Que antes era así, que era por sector, sí, que había gasolina más cara porque un sector era más caro. Uh-huh. Y ahora hay una ley que lo prohíbe. Uh-huh. Omar quiere comentar algo. Adelante. Omar, ¿qué pasó? Hombre, pues, ¿cuál es ese C4? Sí. ¿Qué pasó aquí? Ahora, Omar. Tengo amigos que trabajan en la industria de la gasolina y ellos me explican que también eso pasa porque cuando no todos los carajes compran lo que le llaman el furgón este de gasolina al mismo tiempo. Uh-huh. Ellos lo compran a un precio en ese momento y hasta que no lo acaben no pueden cambiar el precio. A lo mejor el próximo que compran está más barato o más caro. Uh-huh. Y por eso el precio varía en cada garaje. Esa es la mejor contestación. Okay. Wow, qué interesante. Es la mejor contestación. Es verdad. Así que por eso es que varía. Por eso es que varía el precio. Ok. Porque no todo el mundo compra gasolina al mismo tiempo, el mismo día. ¿Sabes? Sí. Yo sabía, pero es verdad. Entonces tuve que dejar uno frente al otro. Y de la misma gente. Es que tiene que esperar que se le acabe la gasolina para comprar. Cuando compre entonces el próximo furgón, sí. Depende del precio que lo compre. Ese precio es que ponen entonces. ¿Con cuántos tanques tú te llenas, Omar? ¿Ah? ¿Con cuántos tanques tú te llenas?
Coge a Billy con eso, a mí no. No, pero tu carro, tú aguantas, tu aguanta. ¿Con cuánto tú te llenas el tanque? Tu tanque aguanta. ¿Ah? Tú tienes cara que tú te llenas con un sesentón, con una Homer, con una Homer, un noventón, con un noventón. Ay, ay. Mira, tenemos al Flaco en la calle. No, ya Flaco salió. Ah, pues no tenemos el Flaco en la calle. Vámonos entonces con Bebo en Comerío. Bebo, buen día, Bebo. Buen día, mi gente. Mira, bien si vas a saber por qué rayo es tan difícil echar para adelante con tu propio negocio aquí en esta isla. Este gobierno está por el lío, ¿no? O sea, que le están pidiendo permiso hasta los de ambulantes, vamos. Papi, eso es, tú sabes, la burocracia que hay que hacer para todo, es que como todas las organizaciones que te dan los permisos son diferentes. Uno tiene que ir y todo es un paso por un paso. Tienes que buscar primero, qué sé yo, salud, bombero, el permiso de uso. De verdad, el proceso es bien cómodo para comerciantes pequeños para hacer un negocio. Pero fíjate, yo estaba oyendo en estos días a una entrevista de una gente de Tampa. Sí. Y la gente de Tampa, puertorriqueños que están allá, están tratando que se hagan industrias en Tampa y dicen que aquí el proceso para crear una empresa y todo es más rápido que allá en Tampa. Uh-huh. Sí, sí. Es que de eso depende por región, pero aquí de verdad hay que ir paso por paso. Por paso. Pero porque no te gustó la contestación, mi Giga. Por eso. Wow, qué interesante. Porque no te gustó la contestación mía. Yo lo miraba a ustedes y decía, wow, Carlos Díaz Olivo. Y Pavón Roca hablando aquí en el pelote. Tremendos analistas. Hablemos de los negocios y la gasolina. Analistas del pelote. El Giga y Billy. Qué bueno. Ay. Mira, tenemos a Carlos en... Yo tengo una pregunta, Dale, déjame coger a Carlos porque... No, Carlos primero, tú sabes. Carlos, buen día, Carlito. Sí, que es lo que hay. Mira, mi pregunta es, si todos salimos de Adán y Eva, ¿de dónde sale nuestro apellido? Supuestamente es de nuestro ancestro. No, lo que pasa es que los apellidos, y comenzando desde África, esta la sé, y todavía es así, en muchas aldeas de diferentes regiones de África, la manera en que te van te ponían el nombre pero del después sitio. Te describían por el sitio o te describían por lo que tú hacías. Era Billy de Ponce, sí. O Billy Locutor, y Locutor se convirtió en un apellido. Por ejemplo, los hijos que tenga Willy de mi familia van a ser el apellido de mi familia. Entonces el sector terminaba el sector terminaba. Y una pregunta, lo de los Mojica, Billy, ¿es verdad? ¿Qué pasó con los Mojica? No te preocupes. Mira, mi pregunta es. Yo los conozco, son de hormiguero. ¿En serio? Son de hormiguero, tienen una calle y todo ahí. Mira, mi pregunta familia es. Familia mía, yo los conozco. Tú sabes que estaba el rap en español. Y luego vino el underground, que viene siendo los primeros reggaetones, pero no se llamaban reggaetón. Pero eran reggaetón, tenían el dembow. ¿Cuál fue la primera canción de reggaetón? O sea, la primera canción underground en ese beat. Esa es buena. Yo no sé cuál es. La primera que haya salido. Sí, la primera que haya salido en ese beat. Una pregunta de Billy Dembow. Billy Tratra. Tú sabes, preguntando cosas urbanas. Progresivo, duras, fuerte. Billy Urban. No te cuesta, lo que tienes que llamar al Coyote por la tarde. No, el Coyote debe saber. Y le pregunta, él debe saber. Es una enciclopedia. Llámate al Coyote y pregunta. Y dice, wow, qué interesante. Llámate al Coyote, vamos a preguntarle. Pues pregúntale a Coyote. Dame el número acá. Yo lo tengo aquí, déjame ver. Y plan B, llámate a Candy Boy también. Él debe saber también. Eso es bueno. Sí. Dame. Diablo. Todo el mundo llamando allí. O cualquier cantante del género que lo sepa. Hay muchos cantantes del género que son historiadores. No, pero Coyo debe saber. Yo si tú te recuerdas, la mayoría Tito, de los. Tito es historiador. Tito Yankee historiador. Saben toda la historia completa. Sí, lo llevan desde el principio, mano. Si tú te recuerdas, la mayoría de las pistas viejas eran pistas de dancehall jamaiquino. Dame tono. Se lo contesta. Pero podría pensarle que se trata de una broma. No. Como nosotros nunca bromeamos con él. Él oye el programa a ver si lo quemamos. ¿Lo contestará? Hello. ¡Coyo!
Coyo, está en el aire, papi, el despelote. Ey, ¿qué está pasando? Oye, Coyo, hoy te tocó el segmento de primera tarjeta electoral, ¿te viste? Sí, te voy a decir algo, Rocky, estaba hablando con mis abogados, acuérdate que yo tenía como 16 años para eso, y yo creo que eso es ilegal lo que hiciste. Sí, de verdad. Mira, Coyo, estamos en la sesión de quién me la puede contestar. La pregunta que yo hago es, sí. ¿Cuál fue la primera canción hecha en Puerto Rico, o sea, por cantante puertorriqueño en el beat de underground, de reggaetón, donde no se llamaba reggaetón, pero que fue la transición del rap en español, que era lo que había antes, a ese ritmo nuevo que se le llamó por un tiempo underground, pero que era reggaetón? Ok, ¿la primera canción que sonó en radio o la primera canción que se escuchó? La que se escuchó, porque esa fue la que pegó. Bueno, espera, ¿cuál es la diferencia? La radio no pegó, el reggaetón fue, no. fue la calle. Por lo menos underground. Exacto. No, el underground, bueno, cuando hubo una transición esa de que estaba pegado, Rubén DJ, Vico C. Claro, pero eso era rap. Exacto, cuando hubo esa transición, el primero, ¿verdad? El DJ, diríamos el que empezó a hacer la transición, porque lo que estaba pegado era el dancehall ese de Jamaica, porque eso fue como que una cadena, el dancehall de Jamaica, luego fue el ¿cómo se llama? Lo que le llaman el reggae, que muchos dicen que el reggaetón empezó en Panamá, no, pero en Panamá lo que han tenido siempre y es de ellos, es el reggae, se llamaba el reggae. Sí, que me acuerdo de una canción de Big Queen que decía la nena del reggae. Exacto, porque exacto, enfocada en lo que hizo Panamá, que también es parte de la cultura del reggaetón. Hubieron varios, lo que pasa es que hubieron varios de los primeros, sin duda el DJ que empezó a mezclar ese dancehall y el de Panamá, que ahí salió el famoso playero 37. En el playero yo creo que fue 36, antes del 37. Ahí fue que empezó a salir Yankee, Baby Cat, el grupo Nice, que ahí estaba DJ Dicky. Ellos fueron como los primeros que empezaron a hacer la transición de rap a reggaetón. Oye, no está tan hijo, era. Coyo, está ahí. Coyo es una enciclopedia. Coyo. Te tiraste ahí el Wikipedia completo. Oye, me hacen eso porque como hay una tiradera de que Billy fue el primero en tocar reggaetón. Sí, porque Billy anda corriendo por la calle, que él es el verdadero coyote. No, yo nunca he dicho eso. Y el pionero eres tú, el pionero es Coyo. Ah, bueno, pero entonces fue esa época de DJ Dicky, por allá abajo. O sea que pues, viene siendo Yankee el primero, entonces. ¿Yankee fue el primero? Yankee fue de los primeros, sí. no quiere ni hablar, tiene miedo el final. En serio. Oye, pero si alguien tiene más información también, pero aparentemente sí. Yankee uno de los primeros, ¿con qué nombre? Real, en serio, Yankee, Master Joe, Gibla, Baby Cat, ni se acuerdan de Baby Cat, ese Rocky, que es bien underground, rapero de la calle, ¿te acuerdas de Baby Cat, verdad? Ese Rocky. Claro. Mira, pero Yankee, ¿con qué nombre? ¿Qué nombre tenía Daddy Yankee? ¿Qué nombre tenía Daddy Yankee en ese tiempo? ¿Cómo es? ¿Qué tenía quién? ¿Qué nombre tenía Daddy Yankee en ese tiempo? Cuando... No me acuerdo si era Winchester 3030, el carabina que te explota, Daddy Yankee Man. Mira, Coyote, yo en reggaetón te doy mil patas a ti. Y yo recuerdo el cantante Chester Chita, que fue el primero. que fue el primero que cantó en Negrón. Oye, pero si tú quieres ir historia de verdad, Billy, cuéntale cuando Glenn Monroy, que tú me contaste, cantó un rap de un anuncio, cuéntale eso a Rosa. Ah, ¿verdad? Que fue que todo... No finja, es la canción que él y Eddie Herrera con la canción El Jardinero de Wilfrido Vargas. Que fueron los primeros, sí. pero ya eso es rap en español, no en el género sí. de reggaetón. Es lo que tú dices, que Daddy Yankee posiblemente y Master Joe y todo eso que mencionaste, solo quién verdaderamente fue el primero de todos ellos tirar eso para la calle, es lo que yo no sé. Porque Coyo, pero antes que te vaya contra, tiraron la risa, Coyo. Bueno, te hacen un chiste que tú sabes que es espontánea, a mí también es espontánea. ¿Qué ha pasado? Gracias, Coyote, esta tarde a las 3 en la jungla, ¿ok? De 3 a 7 con Mario. Como quiera, mis abogados te van a emplazar con lo de menor de edad de cuando tomas esta foto. Oye, hablando de eso, ¿qué edad tú tenías en esa foto de esa licencia?
Nacho, yo creo que eso fue porque como que me acordé cuando la vi. Tenía como 15 años más o menos, como 15 años, me acuerdo que habían ido para escuela. Sí. Mira, que ustedes en un futuro van a votar y tómense la tarjeta electoral. Tenía hecho, yo creo que como 15 años. Y quiero que sepa que te ayudé, porque yo cropié la foto. Más abajo tenés ahí sin la camisa. Le necesito un poco de Photoshop. Gracias, gracias. Dile a León que te haga una Instagram de esa con los colorcitos. Exacto, exacto. No, pero tengo esta tarde pendiente en la jungla, porque voy a subirle en Twitter por la tarde, como a las 3:30. El Rocky de King celebrando Semana Santa, la tengo. ¿La tiene? Dale, ve, te lo dije. Ya tú sabes. Oye, oye, una última pregunta. ¿Quién fue primero, Vico C o Rubén DJ? Bueno, ¿quién fue primero de Vico C, Rubén DJ? Ambos, Brulien, en sí fue primero que escuché. Rocky sabe, porque hackeamos. Rocky, dile, háblale de esa época de la calle, Rocky. Wow, qué interesante. Que sean cuidadosos, si no los matan y pillan de los famosos.